Quirón Salud. Fundamentalmente podemos encontrar dos grandes tipos de patologías. Empezaríamos en la infancia con los trastornos del neurodesarrollo, como son el trastorno del espectro autista o el TDAH, conocido como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en la adolescencia podríamos encontrar patologías más de tipo depresión o ansiedad. Los síntomas que podemos encontrar en los niños, sobre todo en los trastornos del neurodesarrollo, serían que no cumplen los hitos normales de un proceso de desarrollo normal, o que empiezan con un fracaso escolar, y son los colegios normalmente los que empiezan detectando, o los padres los que comienzan detectando estos primeros síntomas. Con respecto al autismo, lo que podemos encontrar es que son bebés que no fijan la mirada a los padres, que no hay una sonrisa social, que no hay una interacción o un interés en que el adulto les preste atención más que para las necesidades básicas, como son comer o cubrir necesidades fisiológicas, y es verdad que la interacción con los demás no es importante para estos niños. En la adolescencia a veces es mucho más complicado, porque ya el proceso de la adolescencia implica una serie de problemas normales como el aislamiento, ¿no?, o tener bajones, pero cuando esto se prolonga en el tiempo es verdad que hay que acudir a un especialista. Desde la unidad hacemos un abordaje tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico en las patologías que sea necesario, y también intentamos contactar tanto con los colegios como con las familias para que puedan ayudar al desarrollo tanto de los menores como de los adolescentes con problemas. Las nuevas tecnologías generan muchas adicciones. Al final es un contenido que se renueva constantemente y del que no te aburres. Los niños acaban por no relacionarse con el resto de sus compañeros o de sus iguales, lo que genera que las interacciones cada vez sean mucho más distantes. Además de que el aislamiento social lo que produce es depresión y ansiedad, que es lo que acabamos viendo en los adolescentes, que solo se relacionan a través de los móviles. Nosotros recomendamos un uso de las tecnologías, que evidentemente son importantísimas en la vida que tenemos actualmente, pero creo que tiene que ser limitado, ¿no?, y con un control, sobre todo parental, para que no tengan acceso, pues, a contenido que todavía esas cabezas no están preparadas para asumir. El miedo de los padres es a que sus hijos fracasen y no puedan llevar una vida adulta independiente y satisfactoria. Desde la unidad intentamos dar pautas y acompañamiento a estas familias para lograr un buen desarrollo de estos menores hacia la vida adulta. Quirón Salud. La salud persona a persona.